Oiga, amigo, ¿se puede saber por qué nos seguimos? Bonito, ¿eh? Interpreta, vive el personaje. Ascoltate, señorita. Cuando el señor Martínez canta, muy mal por cierto, aquello de ¿y después qué pasó? Usted, Francisquita, debe pensar que él es el hombre amado. Si esto le ocurriera en la vida, no es cierto que se llevaría la mano al corazón y suspiraría así. Ay. Puede que sí. Entonces, infunda su personaje el soplo divino de la verdad. Todo lo que veo es arte. Veamos, señorina. ¿Alguna vez habrá estado enamorada? ¿No es así? Tal vez desde ahora. ¿De quién? No del señor Martínez. Ven, borremos al señor Martínez. Ya está. El señor Martínez no existe. Ahora es un otro. Este otro que vive en la sua imaginación. Usted es doña Francisquita de la Zarzuela. Está enamorada del hijo del hombre que la corteja. ¿Pero quién es Fernando? ¿Un personaje de la Zarzuela? ¡No! ¡Fernando existe! Es su príncipe azul. Es el hombre de sus sueños. Música. Pero por un hombre, madre, que no me quiere, ¿cómo se lo digo? Admirable, bravo, señorina. Cuestos son los milagros del arte. Hoy
viendo la pared, es imposible que Fernando no exista en la realidad. Enseguida saldrán a llevarlas, don Fernando. Gracias. Si hay contestación. Has tenido suerte, muchacho. ¿Yo suerte de qué? De que no venían en un tiesto. Este vestido es una birria. Que se lo devuelvan a la modista. Y este sombrero, que se lo ponga Lorenzo para ir a los toros. Así se ahorrará el tendido de sombra. Ay, París, París. El único sitio donde me comprende. ¿Y qué has aprendido ya a hablar francés? Hombre, ¿estás ahí? Me alegro. Yo no. Me alegro porque vas a oírme. ¿Crees que he hecho otra cosa desde que te conozco? Estoy harta de Madrid, de este teatro, del público, de ti. Y de la rubia que miraba a Fernando. Sí, ¿y qué? Tranquilízate, Aurorita. Ten en cuenta que el mundo está lleno de rubias y que las rubias tienen que mirar a alguna parte. Que miren a su abuela. De acuerdo. Convendría que mirasen a su abuela. Pero ¿y si no tienen abuela? ¿O su abuela en esos días ha ido a pasar unos días a Valladolid? Tranquilízate, Aurora. Fernando no se dejó mirar con mala intención. También a mí me miran las mujeres. A ti no te miran las mujeres. Mira, Aurorita, a mí me parece muy bien que te enamores, pero sin disgustos, con calma. Ni el vestuario, ni el pobre López, el tramoyista al que anoche diste dos bofetadas, tienen la culpa de que una rubia mire a Fernando. ¿Y a ti qué te importa eso? No te diré. He tenido que indemnizar con 10 realitos a López. Y no es la primera vez. Ni la última. Pues avísamelo y le pido un abono de bofetadas. Mira, Aurorita, puedes enamorarte y al mismo tiempo ser feliz. ¡Soy feliz! Lo que ocurre es que tengo temperamento, como dicen en Francia. Enamorarte pacíficamente, sin nervios. Ya ves que te hablo como un padre. ¿Qué contestas, hija? Que no me importaría quedarme huérfana por segunda vez. Muy fina. ¿Qué? Ay, que muy finita. Muy bien. ¡Yo con Carlos! Chico, ya no lo intento más. Contigo no hay quien pueda. Bravo, D'Artagnan. ¿Qué? ¿Preparándote para seguir tu resta de duelos por Aurora? Bien, hombre, bien. ¿Qué? ¿Te parece poco lo de París? 4 duelos por esa mujer. 2 fueron con críticos. Pues como en Madrid te dediques a desafiar a todos los que no compartan tu entusiasmo por Aurora, lo de las cruzadas va a ser una pedrea de chicos. Todo lo toma a broma. Créeme, Fernando, debes romper con esa mujer cuanto antes. Puedes ahorrarte el sermón. Conozco a Aurora mejor que tú. ¿Entonces? Pero también me conozco a mí mismo. Y sé que a pesar de todo, a pesar de su carácter y de su vida, nunca podrás renunciar a ella. Propóntelo. Para olvidar a una mujer, lo mejor es otra mujer mejor. ¿Quieres un buen consejo? Cásate. ¡Uf! ¡Qué horror! ¿La ducha? No, el consejo. Ah. ¡Ay, cuánto tarda! Como siga la espera, se nos va a pasar de moda el vestido. Gracias a Dios, ya llega. Uy, ¿no te apetecería una horchata? Yo estoy que me abrazo de sed. Pero si es tardísimo. La tomamos en un santiamén. Lo que yo quiero tomar es el tranvía. Está más rica la horchata, bien. ¿A quién saludas? A la dueña del Buen Gusto, la pastelería que está en la esquina de la calle de La Paz. ¿Qué te parece? Es muy guapa, ¿eh? Menos mal, ya opinamos los tres igual. ¿Cómo los tres? ¿Quién es el otro? Tu padre. Es que no te ha dicho nada aún. Entonces esta es Francisquita. Has tenido que verla muchas veces porque el Buen Gusto está cerca de tu casa. Claro. Por eso decía que su cara no me resulta desconocida. Mi futura madrastra. La misma. A no ser que el autor de tus días agarre una diabetes antes de la boda. Demasiado joven. No. Es tu padre el que es demasiado viejo. Para ella. Seguramente que están hablando de nosotros, porque están mirando hacia aquí. ¿Por qué no tomas tu horchata? Espero a que se enfríe. ¿Qué dices?
Digo, que dejes de mirar con ese descaro, acabarás poniéndome nerviosa. Si quieres saber algo, miraré yo, te lo diré. ¿Quién es el más guapo? Un diplomático. Es hijo de don Matías. Un conocido nuestro. Se llama Fernando. Tiene una amiga que canta en el Teatro de la Cruz. ¡Qué asco! ¿Todos los hombres que valen algo o están casados ya? ¿O tienen un lío que no hay quien lo desenrede? Está demostrado que los casados viven más que los solteros. Sí, pero se mueren antes que sus viudas. ¿Evitarías que Aurora siguiera derrochando tu dinero? Como tú. Yo no derrocho. Yo he aceptado tu ayuda mientras dura esta mala racha. La verdad es que no malgasto ni un céntimo. Ni siquiera compro tabaco. ¿Tienes un cigarrillo por ahí? Y a fin de cuentas, ¿por qué no te casas tú? ¿Y qué iba a ser de ti? ¿Tú crees que a mi mujer le gustaría que yo tuviera un amigo como tú? Con la vida que llevas. Y me obligas a llevar a mí. Teatros, huelgas, a ninguna esposa le gustaría. Es posible que tenga razón. Y es seguro que nunca cambiaré de vida. Después de lo que has dicho, no puedo consentir que pagues tú. Dame esa moneda y lo echaremos a suerte. Si sale cara, invitas tú. Si sale cruz, invito yo. ¿A qué sale cara? ¿Cómo lo sabes? Ha salido cruz, invito yo. Cóbrese. Gracias. Cuando quieras. Vamos. De cerca está aún mejor. Si que un buen mozo como ese no tenga novia. Me parece que la va a tener antes de lo que le espera. ¿Quién te lo ha dicho? Ella misma. Sí, señor, como todos los días. ¿Cuántos le sirvo? Una docena. ¿De 12? A 2. ¿Listos para el ensayo? Listos. El pañuelito se le cayó. Deja Cardona, se lo doy yo. Señorita, caballero, que os detenga, perdonar. Es Francisca, nada madre. El pañuelo que me da, perdona, no sé si es mío. Al descuido se os cayó. Oye, Pepe, vamos a ensayar esta escena. Anda, el libro. Bueno, señorita, pero sin cantar. Empieza. Cardona, el pañuelito se la cayó. Pero, hombre, espera que se caiga. Cardona, el pañuelito se la cayó. Fernando, deja a Cardona, se lo doy yo, señorita. Caballero, el pañuelo, cógelo. Fernando, que os detenga, perdona, doña Francisca. ¿Qué es Francisca? Nada, madre. El pañuelo que me da. Esperad, no sé si es mío. Fernando, al descuido se os cayó. No lo tengo en esta manga, ni tampoco en esta otra. Fernando, acercándose. ¿De qué es vuestro, yo os doy fe? Está un poco descosido. Fernando, en efecto. Oh, los nombres no hay que leerlos. Si es que están escritos en letra mayúscula. Oh, calla y sigue. Fernando, en efecto. Por ventura, ¿es de encaje? Sí, yo os lo fío. ¿Tiene marcas en rojo? Son de advertir un corazón que sangra. Oh, ese es el mío. Mira el pañuelo. Y una F. Francisca, quiere decir. No perdona, no perdona, aunque las señas coinciden, aunque las señas coinciden con mi manera barbada. Aquí vive la viuda de Coronado. Decidme vos si aquí vive la viuda de Coronado. Y que
sueña guardado. ¡Voy! No te llamas, que aplaude y trágate el pastel. Muchas gracias. La felicito, es usted una gran artista, señora. Oh, es usted muy amable, señor Cardona. ¿No le gustaría a usted cantar en público? Los alumnos del maestro Lambertini vamos a dar una función. Magnífico, prometo asistir a ella. Si usted me lo permite, le regalaré dos localidades. Por si quiere llevar a algún amigo. Agradecidísimo. Hasta pronto, señor Cardona. Hasta pronto. Pepe. Le he servido una docena de pasteles, ¿no, señor Cardona? Sí. Pues una peseta, que es lo que vale la docena. ¿Y sueltos a cómo los cobráis? A 10 céntimos cada uno. Rebajamos 20 céntimos en docena. Entonces no te debo nada porque solamente me he comido dos. Los restantes están aquí. No lo entiendo. Si usted se ha comido dos, ¿me deberá 20 céntimos o yo soy tonto? No eres. Vamos a ver. Yo pido una docena de pasteles que vale una peseta, ¿no? Sí, señor. Imagínate que ya te la he pagado. No, señor. Digo sí, señor. No irás a cobrarme los que no me he comido. No, señor. Yo solo quiero cobrarle los que se ha comido. Pero si yo te devuelvo 10 pasteles, tú tendrás que devolverme una peseta, puesto que los cobráis a 10 céntimos. ¿Está claro o no está claro? Sí, como claro está. Lo que ocurre es que tú no tienes que devolverme la peseta porque yo no te la he dado y estamos en paz. Ay, ¿qué te habrán enseñado aquí en la escuela? No sé cómo será esa regla que siempre se marcha sin pagar. ¿Qué importa? ¿Es tan simpático? Simpático. A mí me es muy antipático. Francisquita, debías empezar a arreglarte. Luego todo se vuelve en prisas. Voy enseguida. Vamos a llegar, como siempre, al segundo acto. ¿Qué es lo que hace el mundo elegante? ¿Ver la obra entera? Es de gente ordinaria. ¿Y hacer esperar a un caballero como don Matías? ¿De qué es? Anda, y no me desesperes. ¿Es esta la tarta que encargaron las de Gómez? Sí, señora. ¿Quién ha puesto la dedicatoria? Su hija. ¿Fernando? Qué curioso. No sabía que las de Gómez tuvieran un Fernando en la familia. Anda, y llévala ahora mismo. Sí, señora. ¿A quién le doy la suerte? Señorita, mire qué número tan bonito. Discúlpenos, don Matías. Te hemos hecho esperar. Por favor. Esperar a ustedes es un placer para mí. Buenas noches, Francisquita. Don Matías. Al Teatro de la Cruz, deprisa. Un jilguero esperaba mi jaula de oro con el hoy, con el marabay, con el u, con el marabú. ¡Ay, que me muero, San Juan de la Cruz! Pero en vez de un jilguero, si entra un loro, con el ay, con el marabay, con el u, con el marabú. ¡Ay, que me muero, San Juan de la Cruz! Esa jaula no sabe lo que la espera, con el ay, con el marabay, con el ol, con el marabú. Ay, que me muero, si me vences tú. Es un pájaro el loro de mucha cuenta, con el ay, con el marabay, con el ol, con el marabú. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, virgencita de la luz! Yo acostumbro a los pajarracos corredor los ojos y decir Jesús y después para mí marabú. Mira bien que los pajarracos podrán picarte si le retas tú y después de picar marabú. ¡Viva el marabú! ¡El marabú! Thank you.
Beltrana, ¿verdad? Fea y antipática. Y baila como un pato. Y la pastelera. ¿Ve, señorita? Tanto todos los pañuelos. El mío está un poco descosido. ¿Quiere mirar usted mismo si está un poco descosido? Pues no, no lo está. ¿Que no lo está? No. Dice que no está descosido. Pero por lo menos será de encaje. Sí, como casi todos los pañuelos. ¿Y a qué huele? ¿A heliotropo? Yo no entiendo mucho de perfumes, pero me parece que a jazmín. ¿Entonces? Siento mucho que no sea su pañuelo. De todas maneras, se lo entregaré a un acomodador por si alguien lo reclama. Con su permiso. La culpa es de Fernando, que no se sabe el papel. Es usted, señor Cardona. Se olvidó descoserlo, ¿verdad? Y sin descosido no puede haber dúo. Y sin dúo no puede haber amor en la zarzuela. Todo salió mal. No, todo no, puesto que algo se ha logrado. La dama y el galán ya se conocen. Me siento avergonzada. ¿Qué pensará usted ahora? ¿Sabe lo que pienso? Que doña Francisquita parece que está escrita para usted. ¿No se había dado cuenta? Es cierto. Nos llamamos lo mismo. Creo que nos parecemos. Ay, nuestro conflicto es idéntico. Respóndame. ¿A qué hora se levanta usted todos los días? A las 8. ¿Por? ¿Y es cierto, como dice Pepe, que es usted la que hace las natillas, los flanes y el arroz con leche? Sí, pero... ¿Qué vale más? ¿Un duro o 6 reales? Oh, se burla de mí. ¿Un duro? Bravo, lo contrario de la otra. Madruga, hace pasteles y conoce el valor del dinero. Tenemos que hacer escena por escena todo lo que dice el libro de la zarzuela. Y con un poco de suerte podemos tener el mismo resultado feliz de la obra. ¿Cómo? ¿Que yo como doña Francisquita, la de la zarzuela? La ayudaré. Usted es el hogar. ¿Qué escena va después del dúo del pañuelo? La madre cree que don Matías... No, a tanto no me atrevo. Tendremos que complicar a mi madre. Es imposible, le aseguro que es imposible. Además, ¿cómo iba a creer mi madre una cosa así? Tengo el convencimiento de que tus celos son fingidos. E incluso que tú misma buscas el pretexto y hasta el momento de perdonarme... porque te divierte este juego. Sí, me divierte. Anda, enfádate más. ¿Me gustas tanto cuando estás enfadado? Fernandito, ¿me quieres? No. ¿Pero nada? Déjame en paz. Es que no quiero dejarte en paz. Ni ahora ni nunca. ¿Y esto qué es? ¿También un juego?
Es un pañuelo. Me lo encontré en el pasillo hace un momento. Y naturalmente tendrás que devolverlo. No, porque no sé a quién pertenece. ¿Quieres que te diga a qué huele esto? A heliotropo. ¡A mentira! La rubia que te miraba anoche debe llamarse Filiberta, Federica o Fernanda. Mira, aquí hay una F. Inicial de Francisquita. Y acabas de decir que no sabes a quién pertenece. ¿Quién es esa Francisquita? Mi futura madre. Eso se lo cuentas a tu padre. Ya lo sabe. Bueno, Aurora, no sigamos discutiendo. Pero estamos discutiendo. Aurora. ¡Me llamo! Francisquita es una señorita. Yo no he dicho que sea un alabardero. ¿Desde cuándo es tu amante? ¿Mi amante? ¿Cómo se ve que no la conoce? Ni ella a mí tampoco, por eso se atreve. Pero va a tener ocasión de tratarme. Te aseguro que la que le voy a armar a la señorita esa del pañuelo va a ser sonada. Señorita Aurora, al cena. Espero que cuando vuelva ya no estarás aquí. Aurora. ¿Qué hay? Puedes tener la seguridad de que cuando vuelvas no estaré aquí. Has estado inmenso, chico. Vamos a celebrarlo antes de que te arrepientas. Mira, cuando le dijiste aquello de... ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, pero la empresa no indemniza más que a sus empleados. Vamos a tomarnos esas copas. Y créeme que también lo siento. Sí, pero no en el mismo sitio que yo. Thank you.
¿Puedes dar una vuelta, por favor? ¿No he manchado el vestido? ¿Sabes que cada día estás más joven? Por algo dicen que no pareces mi madre, sino mi hermana. ¿Quién dice ese disparate? Todos los que te conocen. Ni una arruga, ni una cana. Pues apenas un metiño. Y en la cara solo un poco de agua de rosas al acostarme. No me extraña que los hombres se fijen en ti. Que te cortejen. ¿Qué dices? ¿Te quieres insinuar, don Matías? Pero a mí no me parece mal. Déjate de bromas. Don Matías se interesa por ti. Si no te hablaba hasta ahora de este asunto, es porque quería que tú decidieses libremente. Comprendo que es viudo, que tiene algún año de más. Tiene lo justo para ser tu esposo. Anoche las de Gómez al devolver la tarta. ¿Te han devuelto la tarta? ¿Por qué? Tenía un error la dedicatoria. ¿Ah? Como te decía, me preguntaron con mucho interés por la fecha de la boda. ¿De qué boda? La tuya. Por lo visto no es un secreto para nadie. ¿Para mí? Mamá, conmigo no es necesario fingir. Pero bueno, es posible que me haya olvidado yo tan pronto de cómo son los hombres. Porque con tu difunto padre ya sabía ya que atenerme el primer día que le vi. Nada más decirme él, qué buen tiempo hace. Le respondí, muy bueno, pero no disimule. Yo también le amo. Ay, el pobre estuvo acordándose de aquello hasta que murió. Sí, cada vez que os peleaba, ¿eh? Y ahora, en cambio, indudablemente. En cuanto que se cumplen los 30, se pierden facultades. De modo que don Matías tendría gracia. Tendría gracia. Buenos días, papá. ¿Qué haces? ¿Estás adornando mi gabinete? Es la única pared que hay libre en la casa. ¿Qué te parece el cuadro? No está mal. ¿Cómo que no está mal? Es un pastel magnífico. ¿Un pastel? ¿Lo compraste en el Buen Gusto? Lo he comprado al anticuario de la esquina. ¡Ay! Perdóname. Temo haber dado en el clavo. Yo no. Y haber cometido una indiscreción. Me lo habían dicho. Y anteayer os vi en el teatro. Y o uno es tonto y se chupa el dedo... Yo me chupo el dedo y sin embargo no soy tonto. ¿A qué viene esa sarta de impertinencias? Iba a decirte que he tenido ocasión de conocerla y que me parece... Puedes ahorrarte tu opinión. Soy tu padre. Tengo algunos años más que tú. No muchos. Y si yo no me meto en tu vida, menos puedes meterte tú en la mía. Adelante. El señor Cardona pregunta por el señorito Fernando. Trae una maleta y dice que viene a quedarse. ¿A quedarse? ¿Qué pasa? Iba a decírtelo cuando entré. Le han echado de la casa de huéspedes. ¿No te importa que le haya invitado a vivir aquí hasta que se le solucione la vida? Pues hay para rato. Buenos días, don Matías. Buenos días. Pero no le ha dicho usted, Fernando... Sí, y no hacía falta que me hablase de ello. Él hace lo que quiere. Y a mí me parece muy bien, porque ni yo intervengo en su vida... Ni él en la mía. ¿Entendido? Ni él en la mía. Palabra de lo que ha dicho. Yo sí. Eres el precio de mi silencio. Bienvenido a esta casa, querido Cardona. Ha creído todo lo que le he dicho y está ilusionadísima con don Matías. Ah, me parece una infamia. ¿No había más remedio? Eso pienso yo. Pero siento remordimientos de conciencia. Que lo sientan los autores del libro. ¿Qué viene ahora? Aquí dice que Aurora da celos a Fernando con un calicero. Hay que buscar a ese hombre. ¿Cómo es? Un tipo dominador y violento, que presume de valiente. ¿Cree usted que lo encontraremos? Como no sea en el rastro. Aquí hay de todo. ¿Usted se atrevería? A interpretar ese papel no me va el personaje ni Aurora. Aparte de que yo en todo esto solo quiero ser el director de escena. Pero no se preocupe que lo encontraremos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, desde mañana ensayaremos en el Teatro de la Cruz. Se me ocurrió la idea y el maestro Lambertini lo ha arreglado. ¿Qué se propone con ello? No perder de vista a Fernando, que se pasa la vida allí. Ni tampoco a la señorita Aurora. Buena idea. ¿También del libro? No, es de una servidora. Thank you.
allá arriba. A lo mejor Aurora está allí. La esperaré en su caballo. Detente, Fernando. ¿Aún estás a tiempo? Piensa que tras esa puerta se te abre un abismo que... Déjate de tonterías. Siéntate a la puerta y verás pasar el cadáver de tu amigo. Proverbio árabe modificado. No te preocupes. Mira, ten un talismán que todo lo puede. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hace usted aquí? ¿Todavía sigue buscando su pañuelo? Necesitaba un camerino. Me dijeron que este era el mejor y... Sí, este es el mejor. Yo vengo mucho a él. ¿Siempre hace lo mismo? No. Otras veces no me equivoco. El broche. No puedo abrirlo. ¿Me permite? Se ha debido enganchar. Ahorita sé comprensiva. Tú no sabes la influencia que tiene Lambertini. Si es tan solo por unos días, se trata de una función benéfica. O se va esa pandilla de cursis o me voy yo. Tú elige. Pero si es a beneficio de los niños pobres del distrito del Congreso. Hazlo por ellos, ¿verdad, guapa? Quítate de mi vista. Aurora, hoy te ha retrasado un poco. Querrás decir que me he adelantado. La escena estaba en su momento más interesante. ¿Quién es esta mujer? No sé. Yo la he encontrado aquí. ¿Quién es usted? ¿No puede hablar más bajo? Grita usted como si cantase. Entró aquí un momento para arreglarse y... Eso es. Y ahora me voy porque ya he terminado. De acuerdo. Váyase. ¿Querría decirme por dónde se va al escenario? No conozco el teatro. La acompaño. ¡Fernando! Vengo enseguida. El collar, por favor. Señorita, deprisa, la esperan. Perdón. Lo que faltaba. ¡Márquese de aquí! Aurora. Calma, Aurora, que vengo en plan de amigo y dispuesto a ayudarla. Sé todo lo ocurrido porque he visto salir a los dos. Y porque se pasa la vida escuchando detrás de las puertas como una criada vieja. Pero lo que importa es lo que va a ocurrir ahora. ¿Qué se habrá creído? De mí no se ríe nadie. Y soy yo, la que deja plantados a los hombres. Y no a los hombres a mí. Muy bien dicho. Usted se calla, mamarracho. Entonces no podré decirle a lo que he venido. Escúcheme, Aurora. Fernando pretende darle celos. Pues bien, páguele usted con la misma moneda y lo volverá a tener a sus pies suplicando que le quiera. ¿Celos? ¿Con quién? No. ¿Con usted? No. Fernando sabe que soy su mejor amigo. Y sin embargo, su mejor amigo me aconseja que... Verá usted, es que me interesa que deje libre a esa señorita. ¿Me comprende? Creo que sí. Y también me parece un buen consejo. ¿Pero con quién? A mí me es lo mismo. Entonces, facilísimo, porque él sea quien sea, va a estar encantado. Aurorita, todo arreglado. He hablado con Lambertini. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Y dice? No me importa lo que dice Lambertini. Que en lugar de ensayar los lunes, miércoles y viernes... ¿Usted cree? La ocasión la pintan calma. Ensayará los martes, jueves y sábados y a una hora que no te moleste. No me sirve, es muy feo. Así se indignará más el otro. Bueno, ¿qué te parece, Aurorita? Ya te he dicho que muy feo. Y calvo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la calva de Lambertini con los ensayos? ¿Qué te parece lo que propone? No sé. Oh. Martes, jueves y sábados en lugar de lunes, miércoles y viernes. Temo hacer el ridículo con él. Gordo, con cara de cochero. Aunque tuviera cara de caballo. Oiga, ¿se puede saber de quién se habla? Porque es que le están ustedes poniendo bien. Pero bien, bien. Bueno, sí. Pues enhorabuena, amigo. Muchas gracias, señor. Enhorabuena a mí, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué le ocurre a ese? ¿Qué te ocurre a ti? Y sobre todo, ¿qué me ocurre a mí? Que no sé lo que ocurre. Lorencito, ¿me quieres invitar esta noche a cenar? Perdóname lo mucho que te hago sufrir. Tengo un carácter endemoniado, lo reconozco. Y tú eres tan bueno, tan simpático. Dime algo. No puedo. ¿Por qué?
Porque tengo miedo. ¡Andiamo, señorina! Usted le ama. Usted sería capaz de darlo todo por él. Pero también le divierte hacerle sufrir, provocando sus celos. Puesto una pícola burla de la que él saldrá enamorado. ¡Avanti, señorita! Siembro emocionada, trémula de alegría, cuando en mi boda pienso. Por caridad nociva. No te haberme llorado, mi fe desmedida. Quiero desmediarme, no me acontecida. Donde se trata bien, ya no seré tan niña, pues creceré a la luna. Amor en silencio. No se trata exactamente de eso, ¿no? Yo quiero algo más expresivo, más apasionado. Por ejemplo, estas rosas. Precisamente las llamamos rosas de fuego. Fuego, eso es. ¿Las ponemos en su cuenta, don Matías? Claro, claro. ¿Con lo de su hijo? Claro, sí. ¿Cómo ha dicho? No pensaba hablar de ello, pero ya que ha salido la conversación, su hijo nos debe 12 ramos, 5 canastillas y 3 buques. Y esta mañana nos ha dicho que lo pongamos en su cuenta. ¿12 ramos? Diablo. Como yo. Ah, he salido a mi hijo. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Lo va a llevar usted? Desde luego. El lenguaje de las flores es solo la letra. Luego hay que estar delante para ponerle la música. Adiós. Adiós, don Matías. Puedo ajustar más, mamá, ¿eh? ¿Todavía? ¿Quieres decir que estoy adelgazando? ¿Qué traje quieres, mamá? ¿Este? Ese no, niña. Que no voy a un funeral. El estampado. El de los lacitos azules. Ay... ¿Y tú crees que de verdad viene tan serio como dices? Y tanto, mamá. Parece que se ha tragado el bastón. Ay, hija, me veo ya camino del altar. Los zapatos. Los zapatos. Bueno, mamá, a lo mejor no es lo que te figuras. Puede que solo sea una visita de cumplido. Sí, 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 de cumplido. Ay, cielo santo, qué apuro. No voy a tener fuerzas ni para decir el sí. No salgas hasta que yo te llame. Quizás delante de ti no se atreva. Rosas, la flor que más me gusta. ¿Cómo lo ha adivinado? ¿Se lo ha dicho un pajarito? Pero siéntese, don Matías. En esta butaquita estará más cómodo.
su hija, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Naturalmente, a usted no le pregunto porque a la vista está. Cada día mejor. ¿Algún elixir de la eterna juventud, Matías? Como no sea una infusión de malvavisco que tomo todas las mañanas al despertarme, se la recomiendo. Pues yo tomo algo mejor. El hongo. ¿Quiere usted tomar algo, don Matías? Unas pastas, unas yemitas, una copita de jerez. Pero no me la lleve. Mi visita de hoy. Ay, ay, qué mal pulso tengo. Ay, alegría, alegría. Mi visita de hoy es, ¿cómo diría yo? Es una visita especial, de las que se hacen muy pocas en la vida. Una, dos. Mi señora doña Francisca. Ay, son cumplidos, don Matías. Francisca Secas. O Paquita. En esta casa hace falta un hombre. De acuerdo, de acuerdo. Yo he dicho siempre que no hay casa completa sin un canario, un gato y un hombre. ¿Querría hacerme el favor de llamar a su hija? Después, decía usted. Es que convendría conocer la opinión de Francisquita. Porque si nosotros decimos que sí y ella que no, adiós boda. Dirá que sí, ella dirá que sí. ¿Qué más le da? Pero no se confíe, que a lo mejor soy yo quien dice que no. Las mujeres somos un enigma, que dijo el poeta. Bueno, pues en ese caso, permítame, señora, que tenga el honor de pedir a usted la mano de su hija. ¿La mano de mí? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Mamá, por Dios, ¿qué te sucede? ¡Me ahogo! ¿Qué le ha ocurrido? La emoción, quizás. Claro, a sus años. ¿Quién habla aquí de años? Usted, socar camal. Mamá, no te exiges. Tenga calma, respire hongo. ¿Eh? Digo hongo. Un, dos, un, dos. Yo ya sé lo que hay que hacer para respirar. Un, dos, un, dos. Es que me hubiese tomado por un recluta. Francisquita, acompaña al señor hasta la puerta. No me lo explico. Hace un momento tan cariñosa. Espero que su actitud influirá en usted y que aceptará ser mi esposa. Debe disculparla, don Matías. Mi madre creía que venía usted a pedir mi mano, pero no para usted, sino para otra persona. ¿Cómo para otra persona? Soy yo el que la ama a usted, Francisquita. Yo también. Siga, usted también me ama. Yo también creí igual que ella. Pensé que usted se había enterado de todo y que había decidido intervenir como padre. No entiendo una palabra. Entre usted y yo hay un abismo, don Matías. Y ese abismo lo ha abierto otro hombre. ¿Está usted enamorada de él? Al contrario, le odio. Pero él se empeña en perseguirme a todas horas. Me importuna con cartas, con regalos. A pesar de lo cual, nunca me ha hablado de casarse conmigo. Un sinvergüenza. Su nombre, dígame su nombre. Fernando. ¿Y el apellido? El de usted. Fernando, mi hijo. Ajá, y no le gustaba el pastel. Su último regalo. El collar. Me han pasado la factura esta mañana. Es un sinvergüenza. Dígame, ¿le envías de flores? ¿Flores? Sí, con mucha frecuencia. No hay duda. A los pies de usted. Tenga la seguridad de que este enojoso asunto quedará arreglado enseguida. Puedo creer que Aurora haga el menor caso a un tipo como Lorenzo. Lorenzo es un empresario. Y un empresario puede ofrecerle más que nada. Papeles de primera figura, giras por Europa, en fin, la fama. Un programa que es el no va más para una mujer como Aurora. Puede que tenga razón. Una mujer como Aurora. Tú lo has dicho. Si ahora me das la razón. Pero en cuanto la veas y te diga... Tú, como un perrito faldero detrás de ella. Va, todos los hombres somos iguales. Cariño nace en los celos. Son mosquitos que velan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad, para siempre, dormir en el mar, dormir.
la cerdilla de la de disculparte. Pero bueno, ¿a qué viene? Confiesa tu delito, caramuja. Confiesa que la persigues, que la traes mártir. ¿Me vas a negar que ni una sola vez le has hablado de matrimonio? Soy libertino. Pero papá, ¿pero qué cosas dices? ¿Cómo voy a hablarla de matrimonio? Tú has sido joven, no sé por qué te escandalizas. Ella no se ofende, don Matías. Ya le ha tomado la idea eso de estar soltera. Silencio. Pero, ¡silencio! Puede que el principal culpable de cuanto ocurre sea usted, el consejero de Fernando. Pero mire usted que... Déjame, hombre, déjame. Díselo tú, que es que... Perdona, papá, pero no tienes razón. Precisamente hace un momento me estaba aconsejando que lo olvide. Ella me ha dejado por otro. Ese otro soy yo. Voy a casarme con ella. ¿Qué dices? Ha perdido usted el juicio, don Matías. Pero, papá, ¿te vas a casar con...? Con Francisquita, naturalmente. De modo que vas a casarte con Francisquita. Y según parece, yo no la dejo ni a sol ni a sombra. Eso te lo ha dicho ella. Claro que sí. Pero esto se acabó. Voy a hablar con tu ministro inmediatamente para que te destine a la embajada que esté más lejos de aquí. Pero... Francamente, no esperaba que Francisquita se atreviese a tanto. Yo sí. Empiezo a conocerla. Ha llegado el momento de demostrarle que yo también sé las reglas de este juego. Un juego que empieza a gustarme. Ahora me toca a mí. Ya veremos quién ríe el último. ¿Lo está viendo? Aquí lo pone. No tenía más remedio que hacerlo. Pues, hijita, estamos en manos de don Matías, porque está dispuesto a hablar con el gobierno para que destinen a Fernando al fin del mundo. Pero eso no está en la zarzuela. Ay, tendremos que conformarnos ahora con lo del carnaval. ¿Va a ir usted al baile de disfraces? Sí, vamos con don Matías. Mi madre se ha reconciliado con él. Bueno, ¿y qué dice ahí el librito? ¿Qué tiene usted que disfrazarse de mujer? Toma. No iré a dejarme sola a estas alturas. Mujer, yo estoy lleno de buenos deseos, pero ¿por qué tengo yo que disfrazarme de damisela? No lo sé. ¿Pero qué razones da la zarzuela? Ninguna.
No. Pues desde hace un buen rato le está haciendo señas. En efecto. Muchas gracias. ¿Sabes que Fernando es tu rival? ¿Mi rival? Espera un momento. Nada de ceniza. Y de risa mucho menos. Tan agradable. ¿Verdad que sí? Estaba deseando verla para felicitarla por su boda. Aún no está decidido. A lo mejor don Matías comprende que es muy mayor para mí. O comprende que... bueno, y se vuelve atrás. No se preocupe. Si pasara eso, ya me encargaría yo de hacerle cambiar de opinión. ¿Le parece bien entonces que su padre se case? Un hijo debe mirar siempre por el porvenir de su padre. Y usted es la esposa que yo he soñado para él. Perdón, caballero. Muchas gracias, gracias. Me he enterado de eso de que lo envían al extranjero. Y me parece una injusticia. Tengo que hablar con su padre. No, ya no es necesario. Esta mañana he hablado yo con el ministro. ¿Ah, sí? Y le he pedido que me envíe lo más lejos que pueda. ¡Espera! ¡Espera, Mascarita! ¡Espera! ¡No te vayas! Ay, pero, hija, ¿dónde te has metido? Hace una hora que te estamos buscando. Vamos a la platea. Aquí el fresco molesta. Espera, papá, un momento. Quisiera decirte algo. ¿El qué? ¿Habéis fijado la fecha de la boda? Todavía no. Vamos, ya había pensado que para la primavera... ¿Por qué me dices eso? Verás, papá, no quisiera marcharme de España sin que antes me hayáis perdonado, Francisquita y tú. Si no os veo antes casados, no me iré con la conciencia tranquila. ¿Hablas en serio, Fernando? Completamente en serio, papá. Tenéis que adelantar la fecha de vuestra boda. Yo me marcho la semana que viene. Pero las amonestaciones, mi ajuar, y los ensayos de la zarzuela... Todo eso puede arreglarse. Pero no podemos casarnos en cuaresma. Se pedirá dispensa, Francisquita. Oh. Hijo mío, me has dado una alegría tan grande que no me encuentro con ánimos para negarte nada. Antes de marcharte nos verás casados. Quiero que olvidéis lo pasado y seáis amigos. Daos la mano. ¿Me autorizas a que la llame? Mamá. Un poco prematuro, me parece. Pero, en fin, no hay inconveniente. Mamá, desde hoy no tendrás queja de mí. Sabré portarme como un hijo verdadero. Muy bien hablado. Esto hay que celebrarlo. En marcha todos. Lorenzo, estoy cansada de estar aquí. Vámonos. ¿A dónde vamos, Villita? Al Manzanares a pescar cangrejos. Mira. ¡A pescar cangrejos! Siga ese coche. Mascarita, Mascarita, adivina quién te ha dado. ¿Y a ti quién te bautizó, Sopelma? A ver si es posible que me dejes tranquilo de una vez. Me afeito todos los días, te enteras, fumo y llevo pantalones. ¡No soy una mujer! Oh, pero yo sí. ¡Uy! Thank you.
sobre mi rival, con las ganas que yo tenía de echármelo a la cara. ¿A dónde va? ¿Y a dónde voy? A mascarle la nuez. Hombre, si es un capricho, no te prives. ¡Mesa! Loco, ¿dónde vas? ¿No te das cuenta de lo que sería de tus hijos si te llevasen al penal de Ocaña? Tus hijos. ¿Pero qué hijos? Yo no tengo hijos. Me da lástima. Allí. Allí. ¿En qué piensas, Francisquita? Me gustaría verte más alegre. Pero si lo estoy. No lo está usted, Francisquita. Los dos hemos comenzado un juego que nos distancia cada vez más en contra de nosotros mismos. ¿Una nueva broma? No se ha divertido bastante aún. Es usted odioso. Márchese cuanto antes. Está bien, querida mamá. Estoy dispuesto a quedarme sin postre o irme castigado al rincón. Perdone, señorita. Es Cardona. Oh, inaudito. ¿Dónde iremos a parar? En mis tiempos lo hubieran pasado por las armas, jovenzuelo. Un hombre siempre es un hombre. Le aseguro que no fue idea mía. Anda, despierta, que yo he venido a bailar, no a velar tu sueño. Pero estás loca, Aurorita. Si es mazul, que sabes que yo esto no lo bailo. Pues yo bailo, con quien sea, pero bailo. Y a ver si eres lo bastante flamenco para cortarle las alas al que se me acerque. ¿Flamenco yo? Mira. Una vez tuve una riña con 14 tíos con navaja y monté una barbería. Si hay que dar la cara, la doy. Ahora veremos a ver cómo me la devuelve. A ver, ¿hay alguien que quiera bailar con Aurora la Beltrana? ¿Hay alguien que quiera morir de una forma violenta? El que no tenga miedo, que se acerque. Al que se acerque lo visto de ánima del purgatorio. ¿Y eso lo va usted a hacer solo o con la ayuda de algún amigo? No vaya usted, Fernando. Es don Matías el que tiene que pegarse con él. ¿No? ¿Por qué de ser yo, Francisquita? Perdón. ¿Bailamos? Sí, señor. Usted es el único autorizado a bailar con ella porque ha demostrado que es usted un valiente. Y vosotros, cobarde, no os da vergüenza. Tanta máscara de solamente dos hombres. ¡Cobarde! Y me marcho por no matarme. ¡Cobarde! Solamente dos hombres. ¡Dos hombres! ¿Cuántos hombres dice usted que hay aquí? Con usted tres. ¿Bailamos, Francisquita? Este es el momento de ganarse la suerte. Baile usted con él. ¿Usted cree? Estoy seguro. ¿Concede esta mazurca, doña Francisca? Encantada. Gracias, Cardona. Esto no marcha. Me parece que a Librito se le ha roto la cuerda. Sí. Don Matías tenía que haber salido a bailar con Aurora. Como ocurre en la zarzuela. Y Fernando debía haberse quedado conmigo. Fernando se irá de España. Y yo me casaré con don Matías. Nada de lágrimas, ¿eh? Que a Fernando le gustan las mujeres de rompe y rasga como Aurora. Vamos, que no la vea llorar. Ya es lo mismo. No, no es lo mismo. Vamos, beba. Hay que ser fuertes. ¿Firma el armisticio? Como tú quieras. Lo de esa niña y tú no me cabía en la cabeza y he querido asegurarme. ¿Y estás ya segura? Claro que sí. ¿Es para tomarlo o para ponérselo? Para tomarlo con té. El té no me gusta. ¿Podría tomarlo con chocolate? No, ningún modo. El chocolate es malísimo para el hígado. ¿Y el hongo? Ya le he dicho que el hongo es buenísimo para el hígado. Lo que ocurre es que usted no puede comérselo. Porque si se lo pone, no cría. ¿No cría quién? El hongo. Ay, ya. Me siento mejor. Llénemelo otra vez. Las mujeres de rompe y rasca deben beber mucho. Otro vaso. Quiero ser como la Beltrán. Pero en el libro Francisquita no se emborracha. Que lo corrija. Yo tengo que olvidar. Lo ha dicho usted antes. Otro vaso más y me olvido de todo. Y entonces
le arranco el mono a ese grillo con faldas. El final del libro. Pero en la vida el final es otro. Siempre es el amor. Siempre es el amor travieso. El que quiere y no es querido, nunca se debe dar por vencido. Nunca se debe dar por vencido. Baja el telón. Sube el telón. Maestro Lambertini, señorina, métase dentro del personaje. Un hombre la quiere. Ya se acerca. No, Lambertini, déjese de bromas. Pero quién sabe. El amor. Oh, el amor. Todo es zarzuela. Doña Francisquita, Fernando, todo. Thank you.
te pasa, Francisquita? Soy yo. No es una careta, ¿verdad? Soy yo, Fernando. Le odio. Le aborrezco. Yo también te quiero. No sé qué me pasa. ¿Que has bebido una copa de más? Oh, no. Una copa, no. Dos o tres. Pero no me importa. Te quiero. Espera. Tengo que creerte. ¿Y no me crees? Mañana, cuando esté serena, me repetirás lo mismo. Mañana. Y todos los días de mi vida. ¿Qué vamos a decir a mi padre? Todo fue culpa mía. Yo sabré convencerle. Podré hablarle durante una hora. Le explicaré. Eso, señorita. Eso es lo que quiero. Que me explique esta bochornosa situación. Tú cállate. De ti ni una palabra. De usted, señorita, espero esta explicación. Papá. ¿Cómo dice? Yo creo que está bien claro. Ha dicho papá. Y esto significa... Usted a callarse. Francisquita, hija, seguramente no sabe lo que dice. Toma. Yo te explicaré, papá. Nos queremos desde hace meses. Años. Nos hemos querido siempre. Pero hay algo más. ¿Todavía más? Tengo que dar nombre a mis hijos. Cuando los tengamos. No te disgustes, papá. Oyes. Es el canto alegre de la juventud. De la juventud que triunfa. Como en el libro. ¿El libro? ¿De qué libro habla? De este, doña Francisquita. La juventud triunfa. Final del tercer acto.